profesora suya de documentación en su momento. Y bueno, pues tenemos una idea muy parecida de la radio, de la documentación en la radio y de los archivos sonoros. Me gusta mucho además que haya una iniciativa en la Complutense, que donde haya una radio, donde, bueno, pues de alguna forma pues todos podamos pasar por allí y en un momento determinado pues utilizarla para distintas cosas, pues para aprender, para hacer un programa, para contar nuestra experiencia o para dar unas clases como hago yo y transmitiros un poco de qué va todo esto de la documentación sonora. Bueno, el planteamiento sabéis que es de tres días, que cada día, a ver, voy a apagar esto porque luego pasan cosas raras y salen mensajes que no deseado. El otro día estaba en una práctica y salía mi hijo diciendo, hola, mami, estoy en prácticas, y le contesté a la higiene también. Bueno, ¿qué os estaba contando? Bueno, os decía que el planteamiento son 3 días, 2 horas y media, entonces vamos a hacer un esfuerzo y vamos a intentar 2 horas seguidas y salimos a las 6. ¿Os vale o va a ser muy fuerte? ¿Preferís, no? Entonces, bueno, si luego se quedan menos ya aprovecharemos otro día. Primera parte, que es hoy, os he preparado una presentación. Yo todos los años cambio todas mis presentaciones de todo, tanto es así que nunca sé dónde las tengo. Pero bueno, todos los años cambio mis presentaciones de todo, es una mala costumbre que tengo. La parte de hoy consiste en una presentación sobre lo que es la radio, o sea, las características generales del medio radiofónico y qué cosas vais a encontrar dentro del medio radiofónico, que son esas cosas que luego vais a tener que documentar, archivar, etcétera, etcétera, etcétera. Otros años se da una parte muy teórica explicando qué es la documentación, para qué sirve, pero bueno, yo os lo voy a contar así muy rápido, porque enseguida vais a saber para qué sirve la documentación, no nos hace falta dedicarle aquí mucho tiempo. Habéis documentado todos, yo creo que todos habéis tenido clase de documentación. ¿Quién os ha dado a vosotros? ¿Rodrigo? O sea, mucha informática. Tú mucho multimedia y tú mucha publicidad y esas cositas. Vale. ¿Tú viniste el año pasado al seminario? O sea que, pues este año es distinto. Fenomenal, porque así no repetimos. Que el año pasado, claro, pues no me acordaba de ti yo del año pasado. Soy la reina de los seminarios de la radio. Bueno, entonces este año vamos a ver eso. Hemos conseguido tener el aula de ordenadores para mañana, un aula de ordenadores, y vamos a hacer una práctica de búsqueda en fuentes, donde yo os voy a plantear que hagáis una búsqueda y vosotros tenéis que solucionarla, o sea, vais a ser los documentalistas de un programa de radio, de un programa musical de radio, ¿de acuerdo? Y entonces con lo que vayamos aprendiendo y conmigo allí, pues vamos a ir dando paso a paso y vamos a ir buscando pues versiones de canciones, etcétera, etcétera, en distintas fuentes, para que veáis cómo funciona la documentación. O sea, vamos a trabajar como documentalistas. Estas dos fotocopias que os he dado, una hace referencia a los archivos radiofónicos, vamos a la documentación sonora, y vamos a ver también, quiero contaros un poco, bueno, aquí tenéis explicado por Emilio López Tomé, que es un crack de la documentación sonora, explicadísimo cómo funciona un centro de documentación sonora. Ya os voy a decir también hoy qué diferencia encontramos entre un centro de documentación sonora y un archivo sonoro, porque vais a oír hablar mucho de archivo sonoro. De hecho, se habla del archivo sonoro de Radio Nacional, del archivo sonoro de la cadena SER, vais a oír hablar mucho de archivo sonoro. Yo os voy a dar mi particular visión de qué considero que, cuál es la diferencia que hay entre un centro de documentación y un archivo sonoro, para que veáis que hay muy sutiles diferencias, pero existen algunas, ¿vale? Aquí vais a ver, bueno, aquí Emilio López Tomé en este capítulo, es un capítulo de un manual de documentación informativa, pues explica cuáles son los documentos más importantes que uno se encuentra en la radio, cuáles son los fondos, los distintos fondos, cómo se cataloga cada uno de esos fondos, que también veremos en las presentaciones que os tengo preparadas, etcétera, etcétera. Luego tenéis una ficha real. O sea, yo siempre distingo entre la realidad y la ficción. La ficción es lo que os contamos los profesores, que es lo ideal que nos gustaría. ¿Veáis una que tenga por las dos caras, por favor?
O sea, lo que nos gustaría... Que todavía no estoy yo. Pronto estaré para escribirme con las mesas, pero todavía. Es que, Belena, aquí tienes la otra parte de la contratación. Ah, vaya, de la segunda parte. Bueno, pues nada, pues ahora te doy yo esta y ya estamos todos en paz. Bueno, os decía que... A ver, que me centre. Yo me pierdo mucho, ¿eh? Es que estoy muy loca. Luego cortáis estas cosas. Las morcillas no las cortáis. Bueno, os decía que aquí tenéis la realidad de la vida. O sea, yo una cosa es lo que yo os cuento, que se supone que es lo que tiene que ser lo ideal, y otra cosa es la realidad de la vida. O sea, luego cuando uno aterriza en una radio con su centro de documentación o su archivo concretísimo, pues se puede encontrar sorpresas. Entonces dice, no, esto no era lo que me habían dicho a mí en el curso aquel maravilloso que hice, ya, claro. Porque lo que yo te estoy contando es lo ideal, ¿no? O sea, es el ideal de belleza, digamos. No, es que yo, mi novia ideal es alta, no sé qué, o mi novio ideal, pero luego la realidad es muy otra, ¿vale? Animo a los que somos normales, porque luego la realidad es muy otra. Bueno, en esta ficha, esta es la ficha de archivo musical que se utiliza aquí abajo en Radio Complutense. Entonces, ¿tú ya has hecho documentación? Sí. Sí, porque todos pasáis por documentación, ¿no? Muy bien. O sea que, fenomenal. Lo que pasa es que ahora estamos en un periodo reticente para los documentalistas, ¿no? Porque bueno, estamos en un periodo triste, llevamos muchos años en periodo reticente. Documentación, ¿no? En cualquier medio. Sí, pues mira, de hecho han cortado documentación en Telemadrid, han cortado documentación... ¿En qué otro sitio me he enterado yo de que han cortado documentación? Pues en Telemadrid y no sé en qué otro sitio me dijeron otro día también, ¿eh? Ahí han cortado. ¿Por qué es lo que no se ve? Siempre cortamos por lo que no se ve. O sea, yo me acuerdo una vez alguien me contaba... Tengo una amiga que es sevillana, ¿no? Y entonces me decía... Y yo decía, jo, es que me encantaría vivir en Sevilla. Y me decía, los andaluces, topa afuera. Entonces decía, tú en Sevilla, y dice, puedes entrar en casa de una amiga tuya y encontrarte con que no hay muebles, porque viven en la calle. ¿Sabes? Esto es incomprensible en el norte de España, ¿no? Pero bueno, es verdad que en España tendemos a recortar por donde no se ve. O sea, si esto no se ve, qué decir, pues aquí recorto un poquito, ¿no? O sea, la nevera vacía, pero que parezca que está llena. Sí que me hizo mucha ilusión el otro día que alguien... Yo me acababa de enterar del tema este de Telemadrid, y el otro día alguien, una amiga mía, en otra universidad, profesora de otra universidad, me llamó y me dijo, oye, ¿qué ha pasado en Telemadrid? Porque es que he visto el otro día el telediario y qué espanto, o sea, es que estaba fatal hecho, daban el pie para unos planos y luego no se cumplían las expectativas del espectador. Y entonces ahí es donde me di cuenta, dije, mira, ¿ves cómo la documentación sí sirve para algo? Es decir, ¿por qué estaba mal hecho ese telediario? Porque faltaba documentación. Pero es lo que tenemos, o sea, aquí... No, sigue teniendo, tiene muchos, no sé cuántos tiene, no te puedo decir cuántos tiene, pero tiene bastantes. Tiene además un departamento de documentación lo suficientemente amplio como para que estén especializados. Yo, una de mis amigas y compañera de carrera, trabaja en deportivos, en documentación deportiva. Es decir, ella se dedica solamente a documentar, entró a documentar fútbol es fútbol, nada más. O sea, ella se dedicaba todo el fin de semana a preparar toda la documentación que iban a necesitar en fútbol es fútbol. Hasta ese punto estaban especializados. Entonces, bueno, pues, o sea, sí que es verdad que se recorta por ahí, pero siempre por lo mismo, porque es por donde menos se necesita. O sea, por donde menos se ve. Es el trabajo que menos se ve. Sin embargo, paraos a pensar en deportes. O sea, en deportes es que se utiliza documentación hasta por cuestiones legales, lo que os hablaba hace unos años de la copia legal y todo eso, que bueno, que este año ya no sé si os lo voy a contar mucho, pero eso se guarda, la copia legal hay que guardarla. Por otro lado, programas del corazón, mueven muchísima documentación, más mala o más buena, pero la mueven, ¿eh? Los locutores de programas del corazón en realidad lo único que hacen es poner la cara, en realidad el que hace el programa es el documentalista. Que se dedica, vamos, sin ir más lejos, el programa este de La Sexta, Sé lo que hiciste, es puritita documentación, es Los Chicos de la Cueva, es pura documentación, ¿eh? O sea que así estamos. Hombre, las grandes emisoras,
y ahora ya hablo de radio, como son, la SER tiene un departamento de documentación, aquí os he traído algunas cosas, a ver si nos da tiempo y si no, a verlas el próximo día. La SER tiene un departamento de documentación muy fuerte, tan fuerte que ganó el año pasado el segundo premio nacional del SEDIC, de la Sociedad Española de Documentación y de Documentación e Información, y bueno, ganó el segundo premio a la calidad e innovación de medios en medios de comunicación, la SER. La SER empezó, bueno, y si veis el centro de documentación de la SER os lo he contado, o sea, es como esto, que va, uy, como esto, esto es grande. O sea, está, imaginaos que la redacción es tan grande como esto, y en el centro hay una especie como de pecera, y ahí está Ángeles afuera, ella sola, ahora con una becaria que por fin consiguió contratar hace tiempo, no sé si ya la ha contratado como profesional del medio, pero de momento como una becaria, y ahí está, y es esto su centro de documentación. Ya os contaré cómo empezó ese centro de documentación, porque empezó de una forma muy 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 bonita para lo que es documentación. Y luego está Radio Nacional, que por motivos, o sea, eso ya es aparte. Me gustaría que fuéramos a hacer una visita, ya le he dicho a Guto, vamos a intentar, de hecho la tengo apalabrada, y ahora hay que buscar el momento en que podáis ir vosotros y pueda ir yo. Entonces ese día que haya una conjunción planetaria, nos van a enseñar el centro de documentación, o sea, el Archivo Sonoro de Radio Nacional de España, que merece mucho la pena, mucho, muchísimo, o sea, yo ese sí que os digo que merece la pena. Ahora, solamente serán premiados los que vengan al curso de documentación, los que no, pues no, o sea, los cuatro que estamos aquí y aquí los camarógrafos y los figurantes, eso sí podéis venir, pero nadie más. No, porque es verdad que se rompe mucho la rutina de la gente que trabaja ahí, y entonces se hace un poco difícil. Pero sí tengo a palabra una visita para que vayamos a verlo, para que veáis un centro de documentación grande. Esos resisten, pero ¿por qué resisten? Porque claro, porque aparte de toda la documentación, o sea, aparte de como centro de documentación, funcionan como archivo sonoro. Y ahora ya en tronco. Un centro de documentación es un lugar donde uno puede llegar a encontrar información que necesita para hacer un programa, para ilustrar un programa o para enterarse de las características de un personaje o de un acontecimiento que puede surgir en la cotidianeidad del trabajo de periodista radiofónico o de periodista en general, radiofónico, audiovisual o de prensa escrita. El archivo, o sea, el centro de documentación, ahí en el centro de documentación puedes encontrar documentos realizados por el propio medio, o sea, uno puede ir a buscar en los documentos del propio medio, o documentos externos, pues del tipo un diccionario, o yo qué sé, una recopilación de noticias importantes del diario El País, por ejemplo, sería el caso de la SER, o una, no sé, o sea, distintos, podría haber distintos documentos que pueden ser internos o externos, es decir, fabricados fuera del centro, o una entrevista que se ha hecho a Paloma Gómez Borrero con motivo de la última enfermedad de Juan Pablo II para ilustrar la muerte de Juan Pablo II. Entonces, una vez que se muere Juan Pablo II, yo me voy allí y busco toda esa información, que puede ser mía o externa. El archivo, un archivo, claro, vosotros no sois de documentación, o sea, no sois de profesionales de documentación, y a lo mejor no os han explicado los distintos tipos de instituciones documentales, pero un archivo como institución documental guarda, o sea, tiene la obligación de guardar la información generada por una institución en el ejercicio de su función. Y me explico. Archivo de la Universidad Complutense guarda la información que genera la institución Universidad Complutense en el ejercicio de su función, que es la enseñanza y la cultura. Entonces, en el Archivo de la Complutense están vuestros expedientes académicos, están vuestros pagos de matrícula, en fin, todas esas cosas, o están pues las actas de un congreso que hubo en la Universidad Complutense de rectores de Europa por un motivo de algún encuentro Erasmus o cosas así, ¿vale? O sea,
Pues lo mismo en los medios. O sea, los medios, la parte de archivo de los medios solamente tiene lo que han generado sus profesionales en el ejercicio de su función para ese medio. Por ejemplo, el archivo gráfico de ABC conserva las fotografías que han hecho los fotógrafos de ABC para ABC. Fotografías que vienen de agencias y que no se han hecho por fotógrafos de ABC para ABC, eso formaría parte del centro de documentación. En puridad, o sea, insisto en que estoy hablando de la chica ideal, ¿vale? O del chico ideal. No sé, quiero decir, entenderme. Eso sería lo ideal. Eso sería lo que todo documentalista entiende, o todo documentalista debería entender, entre un centro de documentación y un archivo sonoro. Esa sería la diferencia. Digo, y un archivo de un medio. ¿Vale? De hecho, cuando entráis en un medio de... ¿Quién te dio a ti documentación en primero? Rodrigo. Ah, Rodrigo, se me acabas de decir. No, es que hay una práctica que hacemos siempre Félix del Valle y yo, que consiste precisamente en que entréis en un medio de comunicación, sí, hicimos un trabajo, y hagáis, extraigáis toda la información que se puede sacar. Y de hecho ahí encontráis tres tipos de instituciones documentales: el centro de documentación, el archivo y la hemeroteca. La hemeroteca, que es la colección de periódicos. En la radio no tenemos hemeroteca, tenemos archivo sonoro o fonoteca. Vale, pero bueno, se funden las dos funciones, ¿vale? Bueno, esta sería la ficha del archivo musical, digo, de Radio Complutense, donde veis que, bueno, no me he dejado, bueno, me había dejado Guto un disco, pero es igual. Donde veis que todo documento tiene una asignatura, un número de registro, la fecha de entrada, su título. Estamos hablando de música, ¿eh? Esto es archivo musical, todo es archivo musical. El artista y los componentes del grupo, ¿vale? El sello discográfico, productor, año de publicación, año de grabación, etcétera. Vamos a ver si el último día lo que hacemos es hacer 3 o 4 fichas de estas cada uno, ¿vale? Saco unas fichas en blanco y vamos haciendo fichas para que... Porque de lo que se trata es de que inmediatamente os podáis poner a trabajar. Por la parte de atrás, o sea, por la cara... Por un lado tenemos el archivo musical, está la ficha, digamos, rellena, y por el otro lado está la ficha vacía. Entonces, bueno, pues haré fotocopias de la ficha vacía y la hacemos a mano, aunque sea. Y luego sí que os quería decir, hay cosas que la impresora se ha comido, ¿vale? A la derecha pone pistas, entonces cada una de las pistas tendría su duración en tiempo, en segundos o en minutos y segundos, ¿vale? O en horas, minutos y segundos, según de lo que se tratara. A ver si nos da tiempo y escuchamos. ¿Habéis escuchado La Guerra de los Mundos? No, el otro día lo echaron. Bueno, pero la tengo aquí y la vamos a escuchar, porque yo tampoco pude escucharla y dije, me la bajé en inglés, pero bueno, la vamos a escuchar en castellano, que el otro día la pusieron en la SER. Y bueno, para finalizar, y podemos ir viendo así cosas que os vaya contando yo. Fue un fallo, que lo anunciaron. Sí, fue un fallo que lo anunciaron. Bueno, el documento original también anuncia, ¿eh? Ahora os lo cuento, ahora os cuento la historia. Bueno, ahí tenéis todo, y luego aquí donde pone medio, me ha dicho Guto que, bueno, que en realidad hay más que medio, es soporte o no sé qué otra cosa, le ha cambiado el nombre al campo. Me parece que ha hecho bien, porque claro, no era medio, ¿vale? Bueno, letra, librillo, comentarios. Los comentarios es lo que los documentalistas llamamos notas, cuando hacemos una ficha bibliográfica, pues ponemos notas, pues contiene material anejo o lo que sea, y nada, y luego palabras clave. Bueno, aquí está, bueno, parece que ha utilizado las palabras clave de las pistas, porque claro, estamos en un CD de música ligera o música pop, ¿no? Pop, sí. Entonces, bueno, pues ha utilizado como palabras clave los títulos. Podríamos también poner como palabras clave música pop, aunque ya lo hemos puesto, pero bueno, se podría poner, incluso el nombre de los intérpretes, etcétera, etcétera, vocalista fulanito, tal. Podríamos ir poniendo todas esas cosas. Pero bueno, lo veremos en un caso concreto. Bueno, os decía que os había preparado una presentación sobre
el medio radio, es decir, ¿cuáles son las características generales del medio radiofónico? A ver si me funciona. Bueno, por un lado está la situación, o existe la situación comunicativa de la radio. La radio proporciona, yo siempre digo, los que me habéis oído más veces, yo soy una enamorada de la radio. A mí me gusta más la radio que la televisión, que todo. Me encanta la radio. ¿Por qué? Porque la radio te da mucho juego a ti como locutor, como periodista también, y al que oye como oyente. O sea, a mí me da mucho, mucho, ahora se llaman escuchantes. Ahora se llaman escuchantes. Entonces, escuchante, que suena fatal, pero bueno, al oyente o al usuario del medio le da mucho juego, porque genera, bueno, da mucha facilidad de ver con otros ojos, ¿eh?, que no son los que tenemos puestos en la cara, que a veces nos impiden ver en profundidad. Bueno, en relación con otros medios de comunicación, la radio genera una situación comunicativa particular. Primero, porque emisor y receptor se ven sin ser vistos, no se conocen, o por lo menos no se conocían. Vamos a ver también, aprovechando esto, o sea, aprovechando que os estoy poniendo ante la radio como medio de comunicación, vamos a ver toda la evolución de la radio a la par de la tecnología. Es decir, ¿qué ha conseguido la tecnología hacer con la radio? ¿Cómo nos ha conseguido cambiar el concepto de radio? Porque, chicos, existe la radio para discapacitados auditivos. ¿Os acordáis de Gila, cuando decía aquello de que su abuelo había inventado la radio a colores? Bueno, pues existe. O sea, ayer yo estoy trabajando en un proyecto sobre acceso a las tecnologías de la información por parte de discapacitados, y ayer encontré un post en un blog donde hablaba de la radio para discapacitados auditivos. Investigando, pues no es otra cosa que es la radio digital, ahora lo vamos a ver, donde aparece un subtítulo, y entonces el sordo, es que lo de discapacidad, como estoy en el proyecto tengo que ser políticamente correcta, pero el sordo está leyendo lo que le están contando, así de básico y así de fácil. O sea, es lo que no hay nuevo bajo el sol, que nadie se va a inventar la radio a colores, pero bueno, pero puede dar bastante, porque la música, todo, puede dar bastante juego. Bueno, pues hasta ahora emisor y receptor se veían sin ser vistos, es decir, uno se hacía la idea de cómo era Gema Nierga, o de cómo era, pues qué os voy a decir yo, Jiménez Los Santos, y luego lo veía y se llevaba pues el chasco de su vida o la alegría de su vida, según y conforme. Hay gustos para todo, con lo cual yo no voy a meter. Se perciben espacios sin ser percibidos, es decir, me están describiendo un espacio e incluso yo estoy viendo algo que no veo, que no percibo. No estoy ahí dentro, pero lo estoy viviendo, y de hecho a veces se abstrae uno mucho oyendo la radio. Y sobre la nada se dibujan escenarios, es verdad, o sea, no hay nada, y sin embargo yo, o sea, acordaros de, bueno, de vuestras abuelas, ya no serían vuestras bisabuelas, escuchando Lucecita, o sea, aquello fue un fenómeno social. Y yo recuerdo a la señora que venía a planchar a casa, que lloraba, pero con hipos, o sea, ríete tú el culebrón de por las tardes, lloraba con hipos. Aquella pobre chica le pasaron una serie de desgracias. O acordaros, sin ir más lejos, del programa aquel de Elena Francis, que os recomiendo que cojáis el libro en la biblioteca, que se llama Yo soy Elena Francis, el libro, que ni siquiera, no, o sea, ni era Elena Francis, ni, o sea, que era un programa, un consultorio sentimental para mujeres, llevado por una mujer que ni era una mujer, ni las mujeres que consultaban eran tales mujeres, etcétera, etcétera. Con unas situaciones que yo no sé si, pero eran situaciones verdaderamente tremendas y aberrantes algunas, o sea, os lo prometo, que es que a veces uno decía, pero bueno, era como el chiste ese, señorito, que estoy descalza hasta el cuello, no entre. Sí, o sea, era una cosa, y entonces de repente sale un señor con una barba así cerrada que te dice que él es Elena Francis. O sea, imaginaos el chasco de toda España, incluida yo, cuando me dicen que Elena Francis es un señor, toda la vida merendando ahí en la cocina y oyendo a la señora de la plancha, a Elena Francis, qué barbaridad, y santiguándose, ¿no? Pues esas cosas. Bueno, no, era una mujer la que locutaba. O sea, fijaos hasta qué punto la radio, pero es que además, a ver si consigo, creo que, no sé si Guto tiene abajo o yo tengo en casa, si no lo consigo ya os iré mandando cosas, o si no lo conseguimos a través, seguro que en Radio Nacional hay algo de Elena Francis. Con una voz especial,
con un, o sea, es la manipulación llevada a su extremo. O sea, imaginaos todas, yo qué sé, cómo os diría, todas las criaditas de Madrid en aquella época que habían venido del pueblo y de repente oyendo la radio, Arena Francis y todas las señoronas, Claro, bueno, es que no os lo quiero ni contar, ¿no? O sea, claro, en un mundo en el que además no había, no todo el mundo sabía leer, con lo cual no todo el mundo tenía acceso a la información, porque ahora lo tenemos todo. Ahora yo un día recuerdo que allá abajo, no sé por qué, sí, algún alumno de estos contundentes que de vez en cuando tienes algún día, entonces me acuerdo que grité en medio de la cafetería de aquí, dije, maldita sea la democratización de la cultura, porque todos tenemos que ser licenciados. O sea, hay veces, bueno, pero que ahora todos tenemos acceso a ser licenciados. Quiero decir, tardaremos 5 años, tardaremos 10 años en licenciarnos, seremos más burros o menos burros, pero al final todos tendremos nuestro diplomita encima del pacho de nuestra casa, ¿no? O en el cuarto de baño donde nos apetezca, en la cocina, a saber, porque luego se ven cosas bastante espectaculares, ¿no? Tengo una hermana que estudió farmacia, una tía con unas notas brillantísimas, y lo que le gusta ahora a ella es la cocina creativa, ¿eh? Entonces mi madre dice, se me ha hecho cocinera, pues, ¿no? Si es feliz. Bueno, pues esto, ¿no? O sea, que todos tenemos acceso a la cultura y además, pues, y bueno, y al saber y a la información, ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿no? O sea, entonces la gente se reunía en torno a la radio para escuchar lo que no sabía leer o lo que no podía ver, porque no teníamos tampoco televisión, ¿eh? La primera televisión que entró en mi casa, pues, yo debía tener 3 años o 4 años. Bueno, entró una pronto, pero sí que, o sea, desde luego en color entró muy tarde. Entonces, bueno, la radio hacía mucho. A diferencia con otros medios, la radio genera imágenes mentales, completamente distintas a las que ofrece el cine, la televisión, la prensa, la fotografía, los videojuegos, que al fin y al cabo están limitadas por un espacio, por una pantalla, por un color, incluso por algunos sonidos. Hay sonidos que junto con la imagen limitan mucho la percepción de lo que vemos, ¿no? Y genera imágenes mentales, o sea, pues ahora me acuerdo de una vecina de mi abuela que decía, igualito que Michelo, se ponía a oír la radio y decía, ay, igualito que Michelo, a su chelo le pasaban todas las desgracias, entonces estará igualito que su chelo. Y ahora pues tenemos acceso al cine, a la televisión, a la prensa, a las fotografías, a videojuegos, incluso con un videojuego nos podemos hacer nuestra propia realidad, podemos crear. Otro día hubo un episodio de CSI que me gustó mucho porque estaba basado en un avatar de Second Life, no sé si lo visteis, esto moló mucho. Si buscaban un asesino que aparecía en Second Life. Entonces, bueno, pues era como ellos se convierten en avatares. O sea, la imagen mental cambia, igual que cambia la imagen mental cuando uno está en Second Life y cuando uno está, hombre, yo no soy usuaria, pero me imagino que la persona que se mete en Second Life para ser otra persona absolutamente distinta de la que es en su vida cotidiana también, ¿no? El lenguaje radiofónico entonces presenta una riqueza expresiva tremenda y unas posibilidades de explotación que la documentación ayuda a aprovechar en toda su magnitud. La documentación está y existe para lograr explotar en toda su amplitud cualquier mensaje y cualquier expresividad que nos transmita un mensaje. Entonces, si nosotros basamos la documentación solamente en el estudio de lo escrito o en el análisis de lo escrito, estamos empobreciendo mucho la documentación. El fin último de la documentación es que llegue un usuario, recupere la información que está almacenada con otra mucha información dentro de una carpeta, digamos, recupere esa información, esa y solo esa, ese poquito, ese dato o esa información, y con eso genere nueva información. Es decir, estamos contribuyendo a la ciencia, al crecimiento de la ciencia. Entonces, ese es el fin último de la documentación.
No tendría sentido ordenar, porque quiero ordenar, yo quiero tener todo ordenado, cada cosa en su sitio y que nadie lo toque, que era lo que hacían los facultativos de la Biblioteca Nacional hace años, a los que todos los investigadores llamábamos dificultativos, porque sabíamos que es que era todo dificultades. Llegabas a la Biblioteca Nacional, decía, uy, no va a poder ver ese documento. Entonces, claro, la ciencia no avanza. O sea, si tú los documentos te los guardas para ti y no los pones a disposición de todo el mundo, la ciencia no avanza, ¿no? Entonces, el lenguaje radiofónico, al presentar esa riqueza expresiva, igual que la fotografía, cuando vosotros analizáis una fotografía, no sé si habéis dado análisis documental de la fotografía. Cuando uno analiza una fotografía, le saca todas sus posibilidades. De tal forma que una foto de una niña llorando me puede servir cuando yo la recupero para ilustrar una voz de una enciclopedia de la palabra dolor, o para ilustrar un libro sobre la depresión en la infancia, o para pues decir niña llorando en un periódico. Pues lo mismo ocurre con el lenguaje radiofónico. Yo puedo jugar mucho con el documento sonoro, de tal forma que, dependiendo en donde yo lo inserte o como yo lo ubique, pues lo voy a utilizar para unas cosas o para otras, y me va a dar buena o sea me va a dar buen apoyo para la información que estoy transmitiendo, sea el tipo que sea, ¿eh? O sea, ya puede ser un programa del corazón donde sale Carmen Jara hablando de su amiga la duquesa de Alba, o puede ser el programa más importante del mundo donde te describen cómo salen todos los españoles a la calle el día que asesinan a Miguel Ángel Blanco. Información esa que yo viví en un autobús a través de la radio, y que me resultó mucho más emocionante que cuando la viví en televisión. O sea, yo la viví en un autobús de Cádiz para Madrid, volviendo de un congreso, a través de la radio, donde iba oyendo cómo la gente estaba saliendo a la calle poco a poco, y ahí había un silencio que se cortaba, ¿no? Bueno, pues esto. Las características de la radio, basándonos en todo lo que estamos diciendo, por un lado son la generación de esas imágenes mentales en los oyentes. Tiene una de las características de la radio es la capacidad de generar imágenes mentales en los oyentes. Por otro lado, la inmediatez, y no me puedo resistir, siempre os cuento la misma anécdota, los que me habéis oído, que es cuando el golpe del 23F yo estaba en León, y lo primero que se agotan en todas las tiendas de electrodomésticos de León son las radios, los aparatos de radio. Están en otro aula, pero no sé. Sí, pero ¿en qué aula están? Horror. Mira a ver si están en este despacho de aquí. Sí, no sé cómo lo tienen. Está pobre. Todos los días viene y nunca está profesor. Pobrecilla. Bueno, no entenderá nada, bravo, y dirá, joder, macho. Me vuelvo para mi tierra. Bueno. La inmediatez, os decía, que se agota en León los aparatos de radio. O sea, todo el mundo sale a la calle a comprarse un aparato de radio, y estábamos viéndolo en la tele en colores ya, o sea, y de pronto todo el mundo se va a comprar un aparato de radio. ¿Por qué? Porque la radio tiene esa capacidad de dar la información de manera inmediata. O sea, mientras la televisión tiene que aterrizar, con perdón, tiene que aterrizar una cámara, tiene que aterrizar un equipo técnico, tiene que ubicarse por el sol que me venga por no sé dónde, que me cojan el lado bueno, que si encima eres Sara Montiel, que te pongan la media en el aparato, en la cámara. Pues al final se pierde la inmediatez, se pierde. Además hay una heterogeneidad de audiencia tremenda. O sea, tú estás oyendo la radio a la vez que la estás oyendo. O sea, las audiencias de la radio son mucho más amplias que las de televisión o las de prensa. Por ejemplo, es muy habitual ir en el coche cambiando de emisora de radio para oír una cosa u otra. Esto no lo haces. O sea, esto cuando tienes un periódico no estás cambiando. Voy a ver qué pone el ABC de esto. A lo mejor yo me leo todos los periódicos en fin de semana. Bueno, en general en toda la semana, pero físicamente
En fin de semana me compro ABC, País, El Mundo, La Razón y La Vanguardia. Y entonces, pero no, los leo de forma secuencial, no voy cambiando a ver qué está pasando en cada sitio, ¿no? En la radio esto se mueve mucho más fácil. En la televisión, sin embargo, hacemos zapping también, pero lo hacemos cuando hay anuncios o cuando hay algo que no nos interesa. O sea, en la radio la audiencia es mucho más heterogénea y además admite también mucha más movilidad a la hora de escucharla. La accesibilidad, por lo que os decía, la accesibilidad universal, o sea, todo el mundo tiene acceso a la radio. Es mucho más sencillo tener acceso a la radio por puro precio, más fácil tener una radio que un televisor. O sea, yo pregunto, hoy en clase una alumna me ha dicho, es que no tenemos internet en casa y usted nos está pidiendo tal. Estoy segura que si pregunto, ¿quién tiene un aparato de radio? Todo el mundo tiene. Todo el mundo. Es que te compras un aparato de radio por 6 euros. Te lo regalan con la pizza, me parece, con la telepizza me regalan, con la Coca-Cola también me han regalado. Con el mismo móvil te sirve de radio, ¿no? Luego la accesibilidad, en cuanto, os digo, la accesibilidad en cuanto también a personas discapacitadas, cada vez más, o sea, todos los discapacitados tienen acceso a la radio, no todos tienen acceso a la televisión. La credibilidad de los mensajes, ay madre, se me va a apagar esto. Bueno, os mandaré a uno que bajéis a por mis enchufes. La credibilidad de los mensajes tiene que ver con la solera del medio radio. O sea, cuando un medio tiene solera o lleva más tiempo, es mucho más creíble. Y luego la economía, técnicamente sencillísima. Yo cuando tenía 7 años, mi abuelo me enseñó a hacerme una radio galena y se oía la radio. Consiste en una caja de zapatos donde guardas todos los materiales, pues luego no la usas para nada, un alambre de una pila de petaca, un alambre de cobre y unos auriculares. Con eso te has fabricado una radio. Poco pedestre, pero radio, y funciona. Es barata y además técnicamente es muy sencilla. Lo mismo a la hora de empezar a trabajar, pues porque hay una radio complutense antes de que hubiera una tele complutense, evidentemente por la facilidad, porque es mucho más fácil. Hombre, veréis que son unas mesas de mezclas, no sé qué, pero bueno, tampoco te hace falta una mesa de mezclas para hacer una radio. Bueno, la inmediatez, pues porque es la forma más rápida de llegar a todo el mundo, no necesita nada más que un equipo básico y una voz. De hecho hay gente, no sé si habéis visto las películas estas americanas donde aparece un tipo que es un radio aficionado con su radio y una voz, y entonces con eso se salvaron los del Resplandor, que lo tenían chungo, y con aquello se salvaron. Además es instantánea a la hora de emitir noticias y acontecimientos de última hora, aunque la televisión cada vez lo es más, pero lo que os decía antes, si tenéis que transportar un equipo que pesa, que además tiene que tener un técnico que lo sepa utilizar, es que con un teléfono móvil estás retransmitiendo una noticia en segundos. Es universal porque los mensajes son sencillos y fáciles de entender, porque como no tiene esa parte de... Hombre, es verdad que la televisión le está comiendo mucho terreno a la radio, pero... Porque la televisión atonta, o sea, la imagen atonta, o sea, no, hay una parte de nuestro cerebro que cuando le ponen una imagen, pues ya se queda con lo externo, ¿no? Siempre tenemos tendencia a lo frívolo, a lo más fácil. Pero bueno, es verdad que la radio, los mensajes son fáciles de entender, es absolutamente compatible con el desarrollo de otras actividades. Yo que soy la reina del trabajo de los fines de semana, la radio para mí es básica. Es gratuita. Y además la accesibilidad universal, lo que ya os he dicho. Bueno, en cuanto a la radio en relación con las nuevas tecnologías, es que, o sea, todo esto que os cuento, no sé si os está interesando mucho o estáis pensando a lo mejor a mí pararme y contarme cosas, porque yo aquí me lanzo y os suelto el speech que luego me quedo agotada. No sé si estáis pensando a lo mejor esto que tiene que ver con la documentación. Hombre, pues estamos hablando de la radio como documento. Entonces, todo lo que
todo lo que aparece como algo nuevo dentro de la radio está afectando también a la forma de tratar la información que nosotros luego vamos a tener que tratar. Bueno, las tecnologías de la información y la comunicación, lo sabéis todos, han sido las más afectadas por la evolución de las telecomunicaciones, las más. O sea, de hecho, no solamente han sido las más afectadas, sino que yo me atrevería a decir que ahí se han ampliado. O sea, las tecnologías de la información y las comunicaciones abarcan mucho más que solo información y comunicación. Es decir, empezamos a ampliar el término comunicación ya, pues, a todo. Entonces, antes entendíamos tecnología de la información, pues todas aquellas tecnologías que servían para fabricar o para crear información veraz, etcétera, etcétera, aquello que nos enseñaban en primero de periodismo, bueno, en primero o en quinto, según donde se diera ética. Y ahora estamos hablando ya de cualquier tecnología que me acerca al conocimiento o a los datos. Entonces, Internet es la gran fábrica del conocimiento y de datos. Bueno, no es fábrica, porque los datos no se fabrican en Internet, pero de alguna forma es la gran factoría donde yo voy a comprar ese conocimiento de esos datos, a comprar, entre comillas, o adquirir. A través de la aparición de Internet, y entonces aquí ya pregunto y seguiré preguntando, creo que todavía cada vez más. ¿Estamos en la sociedad de la información o estamos en la sociedad de la desinformación? ¿O estamos en la sociedad del conocimiento o en la del desconocimiento? Por aquello de la cita latina, era Séneca, ¿no? Bueno, por aquello de la cita del filósofo que decía, cuanto más sé, más cuenta me doy de lo que no sé, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? Ahora hablamos de la sociedad de la información, pero claro, la sociedad de la información, pues según se mire, porque no todo el mundo tiene acceso a toda la información. ¿Hablamos de la distribución de la información o esa propia forma de distribuir la información que tenemos nos está desinformando y nos está proporcionando desconocimiento? Y hace poco hoy mismo les he recomendado a mis alumnos que se lean un artículo que se titula Los peligros del Google. Así, del Google, me encanta. Los peligros del Google. O sea, ¿qué peligros tiene el Google? Pues esos, que yo me crea que todo en esta vida es Google. La dependencia. Bueno, es que todos dependemos del Google. Es que sin el Google no seríamos nadie. Yo creo que los periodistas, por ende. Sí, por definición. De hecho, la práctica que les he puesto hoy era esa. ¿Cuáles son los peligros de Google? ¿Cómo influye Google en la vida del periodista actual? ¿Cómo te cambia? Que sí, que Google es un sitio muy válido, ¿no? Pero bueno, ¿pero estamos distribuyéndonos bien la información o qué estamos haciendo con la información? Porque claro, se supone que lo que queremos hacer nosotros con la información, por eso pongo los interrogantes, ¿estamos en la sociedad de la información o en la del conocimiento? Es decir, ¿para qué me sirve la información? ¿Para tener más conocimiento? ¿O me está haciendo un lío? Esto lo borráis, me está haciendo la picha un lío que ya no sé ni por dónde me salgo. Más que sociedad de la información, yo la llamo sociedad de sobreinformación. Sí, es que estamos sobreinformados, es el gran peligro. Yo creo que la sobreinformación es el peligro de la sociedad de la información, precisamente. Claro, ahí está. Por eso es tan importante la documentación, por eso es tan importante organizar toda la información. Por eso es tan imposible. O sea, que más quisiéramos, vamos, es que lo que más nos gustaría a los documentalistas es ser capaces. A mí, que además soy documentalista de vocación, me encantaría tenerlo todo organizado. Es decir, Belén, que pasó a la historia porque supo organizar todo. No me importa nada lo de el padre, la madre, la documentación, eso me da igual. Pero, oye, pues a esta se le ocurrió la forma de colocar cada cosa en su sitio. Pues mira, me encantaría, pero no, va a ser que no. ¿Por qué? Porque eso querría decir que estamos poniendo las bases para estar en la sociedad del conocimiento, para realmente transmitir conocimiento. O sea, en realidad la información no es conocimiento por sí misma.
ahí está, si quieres la coges y no la dejas, y lo que tenemos ahora mismo es una sobresaturación de la información, que es que yo esta mañana he oído una misma noticia de 7 versiones distintas. La del señor de Murcia que ha matado a 2 mujeres. Bueno, pues una era que si la mujer mayor era su mujer y la otra la asistenta, la otra que si era la mujer mayor era su mujer y la otra su querida. La otra era que la mujer mayor ayudaba a la asistenta, a la joven que era la exnovia del de los 70 años. Y otra que todavía era más, que era si la novia y la mujer, o sea, que te van a decir, pero pónganse de acuerdo. Hombre, tampoco va más allá, no es una cosa que tenga gran importancia. A ver, para mí, vida no es una cosa que tenga gran importancia, pues desgraciadamente un crimen más, desgraciadamente pues esto, ¿no? Pero que quizá no es determinante para que... Pero hay otras cosas que sí que la tienen, ¿no? O sea, que a veces uno... Es, o sea, ayer también veía, ayer veía varios telediarios, iba de uno a otro, ¿no? Y entonces, telediario de la 1 y de la 3, los españolitos llevando flores a sus muertos. Chachas. Telediario Popular TV, el cardenal Rouco celebrando la misa de difuntos en la Catedral de la Almudena. Telediario de la 4, de repente una reportera en medio del Alto de los Leones o algo parecido, en una fosa común de los de la Guerra Civil. Y entonces dicen, vamos a ver. Al final la noticia es la misma, la noticia es el día de difuntos, pero cada uno la ha llevado por su camino, ¿no? No lo sé, no, es que no sé en qué sociedad estamos. Entonces, claro, luego también es verdad que les pones a los alumnos, pues no, y te dicen, ah, estaba muy manipulada la información, y dices, pero no seas ingenuo, alma de Dios. Si también ahora está manipulada, pasa que ahora tienes más sitios donde elegir. Peor, te falta la formación para elegir el sitio adecuado. Te falta la capacidad, te falta el criterio para determinar cuál es tu elección. No sé si me estoy explicando. Te falta el criterio, porque como ahora no hay criterio, o sea, ahora, bueno, pues ahora me apetece oír esto, entonces me apetece oír lo de los muertos de la Guerra Civil porque da mucha pena, no sé qué, o me apetece oír, yo qué sé, no tenemos ese criterio, ¿no? Entonces... Hay que plantearse muy bien en qué sociedad estamos, a qué sociedad vamos, ¿no? Y es verdad que las nuevas tecnologías están influyendo en todos los sentidos, tanto en la sociedad de la información como en la distribución de la información, como en la democratización del conocimiento. Yo les preguntaba en los primeros días de clase a los alumnos de primero. ¿Vosotros creéis que nos tenemos que enterar de todo? Tenemos que conocer, o sea, ¿nos tiene que ser transmitida toda la información? Y claro, te dicen, sí. Y dices, entonces yo me acuerdo siempre de la misma escena. ¿Os acordáis de esa escena de Mary Poppins cuando va el niño al banco y empieza a gritar que no me quieren devolver mi moneda, la que se lía? Vale, es una película para niños, es... Hombre, tenemos derecho a información, tenemos derecho, pero a toda, sin tapujos, o sea, a toda, pase lo que pase, sin tener miedo a que, o sea, quiero decir que hay una serie de cosas, no, vamos a ver, no soy partidaria de que me engañen, ni vosotros tampoco, espero, ni soy partidaria de engañar, ni vosotros tampoco, pero sí que es verdad que hay una serie de cosas que, hombre, vamos a ver, ¿no? No todo el mundo puede asimilar de la misma manera determinado tipo de información, ¿no? Y fijaros si soy buena persona, que pienso que ese fue uno de los errores que tuvo el PP cuando el 11 de marzo. Que dijo, si suelto esto, me van a tachar de que he mentido antes. Entonces se pilló en su propio cepo. No sé si os dais cuenta. Vamos, me da la impresión, ¿eh? O sea, si ahora que ya llevo echando la culpa, no sé qué, ahora digo que me he encontrado una furgoneta donde había y ahí se pillaron los dedos. O sea, lo cual demuestra que es que el gabinete de prensa funciona. Vamos, el gabinete de prensa o el, sí, o el encargado de comunicación funcionaba de pena, ¿no? Pero sí que es verdad que, o sea, que hay veces que hay determinadas informaciones que hay que tener mucho cuidado con ellas, porque son bombas de relojería. Ahora hay un tema
el tema de los fondos a los bancos. Ah, bueno, sí, el tema de los fondos a los bancos. O sea, bueno, no, yo no os quiero ni contar lo que debe haber detrás de todo eso. Yo cada vez que oigo esa información... Es una vergüenza, ¿eh? ¿Eh? Que yo creo que en ese sentido es una vergüenza que se estén juntando Soy PP. Ah, no, 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 claro que no hay vergüenza. Plan, o sea, pero ¿qué esperabas? Yo tenía 18 años para votar, pero luego... Claro, pero luego somos todos tontos. Sí, pero es que puedes provocar una crisis muy... O sea, bueno, como no estamos en crisis... No, puedes provocar una situación de pánico muy tremenda, ¿eh? O sea, tú fíjate lo que están haciendo. Esta mañana... Esta mañana nos estamos saliendo un poco el tema, pero bueno, también hablamos así un poco. Esto es un seminario, no es una clase. Esta mañana hablaba con Maite, que es la señora que está, la administrativa que está en registro, arriba. Una señora de pelo blanco, corto. Y me decía, me enseñaba un documento del rectorado, donde pone que no se sabe si van a pagar los sueldos de diciembre. Es que claro, es que eso es generar un pánico en la gente. Hombre, es que si no nos pagan el sueldo de diciembre, yo me vais a... O sea, quiero decir que se está generando también un pánico, porque claro, ¿y quién no se lo cree? Porque yo pienso que, bueno, son... O sea, no pagar un sueldo estatal... Estamos hablando de funcionarios, ¿eh? Yo no soy funcionaria, soy laboral, pero soy ayudante pelada. Pasé de asociado a ayudante, año pasado era asociado, este año soy ayudante. Estoy menos pluriempleada, pero también trabajo mucho. Pues si no se pagan los sueldos de los funcionarios, es que cerramos el chiringuito. O sea, es que ríete tú de Cuba. O sea, me veo bajando a anestesiar al cerdo del vecino... para tener para hacer un caldo, como esto pasa en Cuba, ¿no? O sea, imaginaros qué situación, ¿no? Y me enseñaba eso y me decía, dime tú a mí que si esto no es aterrorizar al personal. O sea, cosas que te digan, bueno, se van a echar a la calle a los interinos. Bueno, vale, se cuenta con eso. Vale que nunca se ha hecho, pero ni en época de Felipe, al que han hecho bueno estos. O sea, al final, y dices, pero, joder, macho, ¿hasta qué punto tengo que informar de todo, 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 todo? Que eso es lo que está pasando con Internet. O sea, en Internet tenemos información que nos llega sin criterio, sin filtro ninguno. ¿Mm? Y por supuesto que no nos tomen el pelo. O sea, una cosa es que digas, bueno, yo voy a tomar esta... determinación para facilitar, no sé qué. Para mí me parece igual de ridículo Zapatero llamando a puertas para que le inviten a la fiesta de cumpleaños, ¿eh? O sea, me parece tan ridículo lo uno como lo otro. O sea, y el PP lo haría igual, ¿eh? O sea, estoy diciendo, aquí os habla una que ya no voto directamente porque no sé a quién. Me voy a erigir yo en... No, porque me parece un timo. Pero es que es un timo, es que nos están timando. No, pero es verdad que uno, o sea, que uno entra en Google, entonces toda esa información hay que organizarla. O sea, esto es lo que entronca con la documentación, ¿no? Detrás de Google, ¿quién hay? Unos enanitos que están en un sitio estupendo con mesas de ping pong y pelotas de colores y todo muy bonito y muy bucólico, pero que se están dejando la cornamenta para organizar toda esa información. ¿Con qué resultados? Pues no sé deciros. No, ¿eso con qué intención? ¿Eso con qué intención? ¿Con qué resultados? No sé qué deciros. No, 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 la información es poder. Siempre, siempre, siempre. Hombre, ¿por qué quiere Ventín que en la radio haya un buen centro de documentación? Porque si su radio tiene un buen centro de documentación donde tiene información, y él tiene información muy buena, porque tiene, por ejemplo, toda la parte, no sé si os han contado, toda la parte que hay, que ahora se quiere digitalizar, de documento antiguo, sonoro. Todo eso se pierde, ¿eh? Todo eso se pierde. O sea, en Radio Nacional, para conseguir catalogar las estas de pianola, las... ¿Sabéis las pianolas? Los rollos de pianola.
Bueno, pues en Radio Nacional, Laura Prieto, que es profesora de documentación aquí y que estaba entonces en documentación de Radio Nacional, me contaba que se habían tenido que ir al retiro y contratar a uno de esos que van con la cabra y la pianola para que viniera a Radio Nacional a tocar la pianola, grabarlo y poder tenerlo registrado. Pues claro, ya no hay la máquina para oírlo, ¿no? Que esa es otra de las cosas de la documentación audiovisual. ¿Cuál es una de las características del documento audiovisual? Su dependencia tecnológica o mecánica, ¿vale? O sea, si yo tengo una flauta, pero no tengo quien sople por el tubo, pues nunca voy a poder oír ese sonido, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso, que esto queda para filosofar durante horas y días y tal. Y luego, bueno, pues tengo también otra presentación que al que la quiera se la cuento para que sepáis lo que es un petabyte, que yo otro día entendí por qué se dice ha petado el ordenador, el petabyte es lo más, ya la revera. Dice, me ha petado, pues de ahí viene el verbo petar, de petabyte. Os lo prometo, ¿eh? Os voy a dar el documento para que lo veáis. El exabyte es mucho y el petabyte ya es la releche. Bueno, ¿qué modificaciones? Bueno, todo esto, ¿para qué venía? Es que es verdad, no sabía que... Estaba leyendo otro día un artículo en inglés sobre cuánta información se mueve y entonces ponía, esta es la cantidad de información que se mueve, entonces pone un tetrabyte, no sé cuántos bytes, un no sé qué, y al final ponía un petabyte. De ahí viene el verbo. Yo sabía muy bien. Bueno, todo este tema de la información, de la cantidad de información que movemos, de las tecnologías de la información como transmisoras de la información que no del conocimiento, insisto, porque yo creo que todo este sobredosis de información nos está llevando a una falta de conocimiento cada vez más grande. Como decía mi abuela, tú no tienes conocimiento ni vas a conocer nunca. Bueno, necia, nos llamaba necio, mi abuela nos llamaba necio. Fíjate. A los niños decía... Necia, que es una necia, es que era asturiana. Necia, decía. Entonces iba, mamá, la abuela nos ha llamado necia. Pues necio es el que desconoce. Bueno, las modificaciones, toda esta sociedad de información ha llevado a que en la radio y en todos los medios de comunicación en general, vais a ver además, con la prensa sobre todo, se ve muy claro, con la prensa escrita en la radio. Ha llevado unas modificaciones en los formatos y en los contenidos en el último siglo. Por ejemplo, los contenidos de la radio son los mismos, es decir, ya no existe Lucecita, ya no existe Elena Francis. Pero hay otros programas en otros medios que han sustituido a Lucecita y a Elena Francis. Entonces tenemos, hubo los culebrones y ahora hay Amar en tiempos revueltos. O hay El internado, a la que estoy enganchadísima, por cierto. O hay, qué pena, ¿no? Qué friki. O hay... Es que, no, pero es buena, está bien hecha, a mí me gusta, ¿eh? Sí, pero si ahora es un poco... Pues pasa, te engancha. Sí, es que empiezas a verla y yo, que además me gustan las cosas truculentas. O, por ejemplo, ya no hay Elena Francis, pero hay, ¿cómo se llama el programa ese por la tarde? El programa de Patricia, que yo me parto, o sea, es que hoy lo he visto, es que ahora cuando estaba preparándome esto, he entrado en distintos medios, entraba en Antena 3, pues para ver qué había y tal, ¿no? Y entonces, es que de verdad que cada vez está peor la cosa, es que se lleva un personal ahí, vale, pero ahí el programa de Patricia. Estaba mirando la página de Antena 3 y hablábamos del programa de Patricia, que mucho más truculenta la situación que la de la pobre asistentita que llamaba a Elena Francis, y encima mentirosa, porque yo tenía, hace 2 años tuve dos alumnos que iban una vez a la semana o una vez al mes al programa de Patricia y les pagaban, macho, o sea... Sí, es que hay agencias para... Bueno, sí, a mí me han llamado una vez para un programa y había una agencia, fue muy gracioso aquello. Ay, fue muy gracioso. Lo voy a contar porque fue muy gracioso. Mirad, esto es una cosa mía personal que tampoco, si la queréis borrar, luego la borráis porque me da un poco de cosa, porque esto es una cosa personal. Yo soy católica practicante y no me importa nada decirlo, y de hecho hay quien se ríe mucho conmigo cuando digo que soy católica. Te digo, me voy a misa ahí. Yo soy católica practicante, practico y además convencida.
ya tengo mis años, he pasado por mis crisis de fe y al final he llegado a esta determinación con todo mi criterio de que soy católica practicante, a pesar de los pesares, reconociendo todos los fallos. Y entonces me llamaron para participar en un programa de Yolanda Flores, una muy delgadita que ahora está en la o que estuvo en la Noria. Sí, Yolanda Flores se llama, ¿verdad? Era en Telecinco. Y entonces nada, me llamaron para participar en un programa. Yo había participado en algunos programas de televisión, bueno, pues por gente conocida que había dicho, ah, pues le había preguntado a mi madre, oye, pues necesito a alguien que haga no sé qué. Entonces, ah, pues mi hija seguro que va. Pues uno que era sobre los precios de, pues cuando mi hijo hizo la primera comunión, sobre lo que costaba una primera comunión, esas cosas, ¿no? Y además, bueno, entonces me llaman para participar en un programa donde se debatía que había habido, bueno, era un programa piloto, y entonces, pues para contratarte como público. Y entonces, bueno, ahí estábamos, la Florinata de España, no os podéis imaginar lo que había allí. Y entonces había todo tipo de gente, ¿eh? Había un tipo que se llamaba Keops, que luego me dijo, no, yo me llamo, en realidad me llamo Pedro, pero a mí todo el mundo me llama Keops, que, del que me hice amiguísima, que trabajaba en una tienda de hippies por Sol, bueno, así, o sea, gente variopinta, de lo más variopinta. Y la cosa, bueno, la cuestión era sobre, había un médico que había negado a una chica de 17 años la píldora porque era menor de edad. Y entonces se debatía eso, o sea, era pues la típica prueba, o sea, un casting. Y entonces se debatía eso, ¿no? Y entonces yo, claro, yo tengo mi hijo y yo decía, bueno, pues a mí me gustaría que mi hijo menor de edad, hombre, pues, hombre, no sé, yo también es verdad que depende de la confianza que tú le des a tu hijo para que venga y te diga, oye, mamá, mira, es que tal, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pues se debatía aquello. Total, que acabó el debate, yo ahí defendí las cosas como pude, el otro defendió como pude, y entonces nos veníamos hacia Madrid, sabéis que Telecinco está por ahí perdido por el monte, y por la carretera de Irún. Y entonces yo dije, con esta amabilidad que me caracteriza, dije, bueno, si alguno queréis, yo voy hacia a la facultad, tenía clase luego aquí, digo, yo voy hacia Moncloa, si alguien quiere venirse. Y entonces se subieron dos o tres al coche. Entonces se me suben dos o tres al coche y empiezan. Joder, tía, pues cómo te enrollas y qué simpática eres, porque pensábamos que eras la típica católica. Y ahora cómo les saco a estos de su error, ¿no? O sea, ¿cómo les explico? Bueno, pues esas cosas me pasan a mí en mi vida. En un casting. Entonces eran bastante variopintos, ¿eh? O sea, había uno con todo, así con muchos pinchos. Luego había, claro, porque te cogen como a los extremos, ¿no? Yo que además entonces pesaba 100 kilos, porque, bueno, 100 no, 100 peso ahora, pero pesaba 150, o sea, una cosa bastante espectacular, era, todo aquello fue muy espectacular. Entonces ya os cuento que, y entonces no sé por qué os he contado esta historia, por los castings, y entonces me decía, uno de ellos me decía que, vamos, que era profesional, o sea, que es que él había ido a varios, entonces había alguno que incluso se tenía que poner en la situación contraria. O sea, pues eso, pues, yo qué sé, contra sí mismo, ¿no? O sea, pues el típico machote que tiene que pasar por gay. Y tú dices, o sea, es el típico siete machos que tiene que decir que es gay. Y oye, y lo bordaban, y son actores profesionales. Me llamó mucho la atención. Bueno, ¿son los mismos los contenidos o no son los mismos los contenidos en la radio? Desde luego han cambiado muchos contenidos y ahora vamos a ver cómo. Los formatos, por supuesto. O sea, el formato es fundamental. Hablo de los formatos de los programas, no de los soportes, ¿eh? No, o sea, hubo una época en que de los documentalistas hablábamos de formato y de soporte como la misma cosa. El soporte es el papel sobre el que va escrito y el formato es, pues, apaisado o vertical o, bueno. Los formatos son iguales, eso sí que han cambiado totalmente. O sea, el formato de programación de radio os sorprenderá y nos seguirá sorprendiendo, espero, porque si no quiere decir que la cosa se ha parado. Y hombre, si tenemos toda la fe puesta en esta sociedad de la sobreinformación, ¿no? De la sobresaturación mental. Todo esto influye en los cambios en la documentación, ¿eh? Mucho, influye muchísimo en los cambios, en todos los cambios en la documentación. De hecho, hay muchos centros de documentación que se están viendo obligados a reconvertir sus fondos, porque ya no les valen. Me hacen ruidos las tripas, pero es que no puedo evitar. Es que me oigo por aquí, es horrible.
Lo siento por los de la cámara. Luego nos traía aquí al estrellato. Esta se come la cámara. Me contrata Almodóvar, macho. Si me contrata Almodóvar, los invitaré a los... Bueno. Los lleva en plan pack. Eso los lleva a todos. Yo me voy con todos y no, no. Bueno, hay una gran influencia en los, tanto en los archivos como en los centros de documentación. Primero por el tema del almacenaje. Sabéis que una parte de la documentación muy importante es cómo se almacena la información. Entonces, por una parte por el tema del almacenaje, por otra parte por la conservación, que sabéis que justo en la documentación audiovisual y multimedia la conservación es fundamental y todavía no está estudiada. Todavía no está estudiada porque la tenemos aquí. Aquí. O sea, como la época de Franco, aquí. Hasta que no tomemos un poco de distancia y veamos qué pasó y ya vengáis vosotros y ya nos dejemos de que es que mi abuela dice que a mi abuelo no sé qué y el abuelo del otro que no sé cuánto. Bueno, pues hasta ese momento, o sea, no podremos hacer nada. Por ejemplo, en el caso de los multimedia, así ya os dedico a los figurantes y demás. En el caso de los multimedia... Ahí los tienes, a los espías. En el caso de los multimedia, no sabemos cuánto dura, por ejemplo, un disco duro. ¿Cuánto dura un disco duro? ¿Qué cosas pregunto? Pues váyase usted a saber. A mí me dura lo que tardo en cambiar el ordenador, o lo que me tarda en llegar un virus. Pero en condiciones... O sea, sé lo que dura el papel. Yo sé que el papel, en condiciones óptimas, dura millones de años. Bueno, miles. Sé lo que dura la piel de cordero. Tantos años. Sé lo que dura la piedra. ¿Vale? Pero el disco duro no sé. Un CD, un pendrive, como soporte. No sé lo que dura. Entonces ahí tenemos un problema también de perdurabilidad. Vamos a... No sé si os acordáis, hace 2 años o 3... se quemó el servidor de LINA, del Instituto Nacional del Audiovisual en Francia. Fijaros qué espanto, el terror. Todo el patrimonio audiovisual francés en un servidor y se quema. O sea, creo que fue el terror. Había copias de seguridad, se reconstruyó, etcétera. Pero, ¿por qué se quemó? Porque vino uno y lo petó. No sabemos. Es que vino puso el documento que era la venda. O porque hacía mucho calor, porque hacía mucho frío. Yo qué sé, ¿no? Bueno, este año te lo estás pasando mejor. Además, estamos ya trabajando con un documento radiofónico distinto al que era antes. Ya no solo por el soporte y el formato, sino también por la percepción. Igual que los que habéis hecho comunicación audiovisual o en su época imagen. Claro, yo ahora le pongo a mi padre, pues, una película que a mí me encanta, que es Million Dollar Baby, y se queda diciéndote que le falta algo. Pero claro, ¿qué le falta? Le falta que la... Bueno, vamos a poner otra, Crash. Para ponerlo más difícil, que es otra de las películas mías así de cabecera. ¿Qué le falta? Le falta pues que la narración audiovisual ya no es la misma que era. Y a la hora de... Y es un tipo al que le gusta mucho el cine. Y a la hora de analizar esas imágenes, tampoco las voy a analizar de la misma manera. Yo recuerdo siempre un profesor que nos hacía, pobrecico, que nos hacía minutar los pájaros. Minuto uno, un pájaro. Minuto dos, otro pájaro. Bueno, pues es lo mismo, o sea, no es lo mismo minutar, imaginaros, los pájaros, que minutar Crash. ¿Habéis visto Crash? Bueno, si no la habéis visto, tenéis que verla, ¿eh? Es de lo mejor que hay. Dura, pero buena. Cuanto más duras, mejor. Las películas. ¿Y cuántos pájaros salían? Pues ¿tú has visto los pájaros? O sea, es que es Tippi Hepburn, o como se llame, que le viene un pájaro por aquí y le quita el moño. Luego por aquí otro. Y... Minuto a minuto. Eso no hay quien lo resista.
Vale, pero bueno, en cualquier caso, se puede hacer. De hecho, hay un libro donde aparece minutado a los pájaros. Hay gente para todo, chicos, o sea, esta vida. Hay gente. Entonces, el plano cambia, pues igual pasa en la radio, ¿no? Pues la forma de transmitir cambia y entonces también cambia la forma de analizar el documento. Bueno, pues ¿cuál es la cronología de la tecnología radiofónica en los últimos años? Esto sí que el año pasado os conté toda la cronología de la radio. Este año me he quedado con los de 99 para adelante. Julio de 1900, vamos a quedarnos en el siglo XX-XXI. Julio de 1999, aprobación del Plan Técnico Nacional de la Radiodifusión Sonora Digital Terrenal o Terrestre. Es un plan técnico que, bueno, pues empieza a plantearse cómo tiene que ser. Va hacia el tema del DAB, de la estandarización, y entonces empieza a plantearse cuáles tienen que ser las... Sabéis que estamos en el siglo de la calidad. Ahora todo tiene que tener calidad, estándares de calidad. Los ascensores tienen que ser de calidad. Las lavadoras de calidad, los calcetines de calidad, nosotros de calidad. Los profesores tenemos que ser de calidad y tenemos que pasar por tribunales de calidad. Bueno, pues consistía en intentar eliminar pues las interferencias, que no sé si lo han conseguido del todo, pero la recepción sin ecos, o sea, estándares de calidad. Y entonces ya nos incorporamos los españolitos, que siempre somos los que nos incorporamos más tarde a todos, pero al final nos incorporamos, o sea, al Digital Audio Broadcasting, que es la DAB, donde ya intervenimos para hacer esos estándares de calidad y donde ya empezamos a investigar sobre temas de calidad. Yo ahora estoy metida en un tema de calidad de televisión digital. Por si la radio era poco, yo ya me voy también a la televisión. En concreto sobre contenidos de televisión digital para niños, que por cierto, no estaría de más hacer un observatorio de contenidos de la radio para menores, porque de verdad que una escucha unas cosas en la radio a veces que dice, madre mía, os lo prometo, o sea, mirad que no soy una censora yo, pero hay veces que digo, joder, mi niño está escuchando esto, qué susto, ¿no? Bueno, con estas normas de calidad se empieza a plantear cómo tiene que ir marcado. ¿Habéis oído hablar de las normas de marcaje para el hipertexto y para los documentos en internet? No. Bueno, todo documento digital debería estar sometido, todavía no está impuesto del todo, ya cada vez más, aquí ya entramos más en materia. Todo documento digital debería estar sometido a unas normas de marcaje que faciliten... ¿cómo os diría? Que faciliten la identificación de ese documento, ¿vale? Pues sabéis que todo documento digital detrás de sí mismo contiene una serie de etiquetas, ¿vale? Pues etiqueta título, etiqueta cabecera, etiqueta materia, etiqueta, en fin, etiquetas. Bueno, pues en estas normas de calidad empiezan a exigir que existan distintos tipos de datos ya incorporados a la radio, y esto lo facilita sobre todo la radio digital, ya estamos hablando de radio digital. Esto no se podía hacer en una cinta de cassette ni en una cinta de aquellas de... ¿qué decir? ¿Cómo lo hacía? ¿Vale? Pero sí se puede hacer en digital. Por un lado, los datos asociados al programa se llaman PAD, ¿vale? ¿Es tal inglés? O sea, al revés. Date. ¿Vale? Son datos que se asocian al programa. Y entonces ahí tienen que estar. Tienen que subyacer, digamos, en el programa, en el formato, en el documento radiofónico, la información electrónica sobre la programación, que en muchos casos aparece en pantalla. ¿Sabéis cuando vais con una radio digital de esas en el coche? Que aparece Radio Nacional de España. ¿Y cómo lo sabe? Pues porque tiene unos datos asociados que lo reflejan. Imágenes en movimiento, que son las que os digo para los discapacitados auditivos, que aunque no sean comparables a la calidad de la televisión digital, sí que resultan útiles para algunos tipos de aplicaciones, sobre todo para accesibilidad universal.
en algunos casos son imágenes más desarrolladas y en otros casos son más tipo monigotitos, y los habréis visto seguro en algún caso, que se mueven por, depende del aparato de radio, la interfaz que tengas esa en la radio del coche. Bueno, pues hay veces, hombre, más vale que un discapacitado auditivo no vaya pendiente de la radio en el coche, pero nunca se sabe. No, pero sí que aparece, son imágenes asociadas. Y luego tiene que tener información sobre la emisora y la emisión, es decir, qué emisora es, por eso aparece, por eso se ve, a qué hora se emite, cuánto dura, etcétera, etcétera. Igual que cualquier documento hipertextual. Cualquier documento hipertextual tiene que tener todos estos datos asociados. Lo mismo que estáis haciendo vosotros grabando en esas cintas, me imagino que cuando tú metes la cinta en la cámara para verla o para volcarla en internet, te aparecerá, pues esto ha sido a tal hora y en tal momento, pues a las 2:45 de la tarde hizo unas risas. Pues ya está. Luego se puso seria, luego lloró. Y luego, por otro lado, hay otros datos que son los datos no asociados al programa, es decir, datos externos al programa, que no tienen que ver ni con la emisora ni con el programa que se está retransmitiendo, ¿vale? Esos datos son información de distinto tipo que se transmite mediante canales independientes y que aparece muchas veces lo que conocéis vosotros de Internet. Cuando entráis en Internet, en la radio de Internet, ahora vamos a entrar en Cadena Ser o en alguna de estas, pues veis que aparece además agenda de espectáculos, previsión meteorológica, servicios de urgencia, igual que en la televisión. O sea, en la televisión tenemos datos de programación y otros datos que no son de programación. Entonces uno entra en el hipertexto y ahí tenemos datos que no son de programación. ¿De acuerdo? Pues un poco la idea es esa. No quiero tampoco profundizar mucho porque me parecía que era meteros en cosas técnicas que tampoco tienen mucho sentido, pero sí que sepáis que ahora cada vez más ya no vais a tener que hacer esto porque ya viene todo. O sea, todavía se hace, pero ya viene todo incorporado al mismo documento. Esta y no otra, estas dos cosas, estos datos que están incorporados, esos datos que están incorporados a la programación, etcétera, etcétera, son lo que va a diferenciar el verdadero paso de lo analógico a lo digital. Y me explico. ¿Os acordáis de cuando empezaron los periódicos digitales? ¿Qué era el periódico digital? Pues que cogía, me estoy acordando ahora de un alumno muy gracioso, que cogían el periódico, lo digitalizaban, lo escaneaban y lo ponían ahí en internet, y entonces uno entraba en el periódico y veía el periódico, pero no había nada más que eso. O sea, había una imagen, un PDF, o como mucho, me estoy acordando de un alumno muy gracioso, que la primera práctica del curso consiste en entrar en un medio y analizarlo a fondo, no sé qué. Entonces había uno muy gracioso y muy ingenuo que me ha dicho, pobrecito, luego os veo crecer y me enternecéis mucho, porque es que cuando, como recojo tan pequeño, que me ha dicho muy serio que lo ha hecho sobre 20 minutos porque era gratuito. Y digo, ay, angélico, por Dios, angélico. Lo he hecho de 20 minutos porque como es gratuito, digo, criaturica de Dios. Bueno, esa es la verdadera diferencia. O sea, ¿os acordáis cuando todos los periódicos? No, es que nosotros ya tenemos versión digital, ¿no? Como versión digital. O sea, tú lo que tienes es ahí una cosa escaneada que has metido y que con suerte te están saliendo las fotos. Pero si te descuidas, te configura y no vemos nada. O sea que, ¿vale? Entonces, bueno, pues en la radio ocurre lo mismo. Claro, en radio y en televisión se ve con mucha más fuerza y desde luego lo estáis viviendo ahora, estáis viviendo un momento dorado del periodismo. O ¿de qué sois? ¿De comunicación audiovisual? O de todo, ¿no? De todo. ¿De publicidad no hay nadie, no? Ay, los de publicidad que van por libre. Pues tengo una publicidad radiofónica que te mueres. Lo estáis viviendo ahora, por ejemplo, este año nace la página de Radio Televisión Española, este año nace el verdadero sitio en Internet de Antena 3, donde podemos por fin ver el internado atrasado y adelantado. El preestreno del internado fue en Internet. Iba a decir, valga la redundancia, pero no. El preestreno fue en Internet, o sea que fijaros que ya
O sea, ya la cosa está cambiando mucho. Estamos asistiendo ya a la realidad digital. Hasta ahora se hablaba de lo analógico. ¿Qué es el apagón analógico? Hombre, pues nadie lo sabe, porque no creo que vayan a desaparecer ninguno de los sistemas analógicos, entre otras cosas, por cuestiones de necesidad. Pero bueno, porque habrá que leer para que no tengamos que ir a buscar a la señora al retiro con él, con la cabra, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se detecta o cómo se trabaja ya la radio en Internet? O sea, ya no vamos a hacer un programa analógico y luego lo vamos a colgar en Internet, sino que ya desde el principio vamos a utilizar el sistema de hipervínculos propio de la web, que nos va a permitir unir audio, vídeo, texto e imagen. Con lo cual, ya estamos dando accesibilidad universal, porque lo que yo tengo, por ejemplo, ayer me bajaba el original de La Guerra de los Mundos, de Orson Welles, que lo tenéis, lo tengo yo, o sea, si queréis con un pendrive yo os lo cargo, y me podía bajar también el texto. Yo, que tengo un inglés bastante... que no tengo ningún inglés. Sí, es horrible, y que ahora me tengo que preparar en inglés porque necesito por lo menos comer durante unos días allí. Pues es un buen sistema, ¿no? Te bajas el texto y entonces lo vas leyendo. Entonces, ya estamos jugando. O sea, yo en este sentido soy discapacitada para el inglés, ¿eh? Para otras muchas cosas, no para el inglés en especial. Entonces, utilizando este sistema de hipervínculos propio de la web, yo puedo unir distintos... un podcast con un texto o con una imagen. Y entonces, jugando con todo eso, tengo una accesibilidad que antes no tenía. Para el mismo medio radio, el mismo medio. ¿Cómo vamos a hacer para que no pierda su idiosincrasia, digamos? Para que la radio no se convierta en una televisión radiodifundida. Es que, claro, todo eso ya es más complicado. Ahí hacen falta cabezas pensantes, sobre todo gente, tecnólogos que se dediquen a desarrollar dispositivos y herramientas para estos temas. Lo que sí es un hecho es que el documento radiofónico lo vamos a tener que analizar de otra forma, porque ya no solamente lo vamos a oír. Ahora ya, en muchos casos, cuando vais a analizar un CD en los archivos musicales, madre mía de mía, son las 6:50. Cuando vais a analizar un CD, pues que sois tan buenos y estáis tan calladitos, si os reís tanto... Cuando vais a analizar un CD en sistemas digitales, ya tenéis el... ¿cómo se llama? Ahí, el vídeo, el vídeo que va con el CD, como... el videoclip, sí. O el extra correspondiente, o una entrevista con el cantante o cantanta, o lo que sea, ¿vale? Además, Internet ha propiciado el nacimiento de medios específicamente diseñados para la red y ya independientes de su versión tradicional, como veíamos antes. Y, bueno, la práctica generalizada de medios tradicionales, sabéis que era colgar datos propios de la estación de origen, de la estación local, estoy hablando de radio, y sus características y programación, o informar sobre agenda cultural, actividades diversas, es decir, antes uno entraba en cualquier estación de radio local y, pues, por ejemplo, Intereconomía, que anuncia mucho la radio digital, no sé ahora, hace meses que no entro, pero anunciaba mucho la radio digital y se va a llevar usted una radio digital y no sé qué rollos, oía yo por la radio, y un día dije, vamos a entrar a ver si es verdad, y nada, lo único que hace es volcar la programación, te saca la parrilla y poquito más, ¿eh? Y luego, bueno, pues también añadían información sobre agendas culturales, actividades diversas, sobre todo si eran estaciones de radio locales, León. Pues la estación de radio de León, entonces sacaba ahí Radio Leonesa y te sacaba pues las actividades de León de esa semana, ¿vale? Esto tiende a desaparecer ya con los nuevos medios, entonces ya sí que os recomiendo que veáis Radio Televisión Española, rtv.es, y la cadena SER, pues que veáis esos dos, entrar en esas páginas, Antena 3, que ahora tiene una página barba, 4... también, o sea, Supermodelo 2007 se pudo seguir a través de la página web de 4 sin tener que verlo en la tele, o sea que, en fin, ¿qué queréis que os diga? Siempre empiezan con programas de este tipo menos, o sea, con más tirón, digamos, de, bueno, Gran Hermano, o sea, acordaros de Gran Hermano, lo que ha movido en la página web de Telecinco, empezó así,
¿Vale? ¿Qué nos facilita todo esto? Posibilitar la escucha en directo de programas radiofónicos ya no resulta suficiente, o sea, ya no es de lo que se trata en Internet. Y empiezan a existir otros servicios muchísimo más interesantes y muchísimo más importantes, sobre todo de cara a la audiencia. ¿Eh? O sea, ya no nos importa, ya no me importa que cualquiera pueda entrar en el ordenador y oiga mi programita de radio tan chulo, sino que ya lo que quiero es proporcionar otros servicios a mi audiencia. La radio a la carta, donde yo selecciono los contenidos que quiero. La cadena SER tiene un widget, es una aplicacioncita que te instalas en el ordenador y que tú eliges, pues igual que los periódicos digitales ahora, tú, igual que Google, hay este y Google, ¿no? Que ahora uno se instala y se hace su buscador Google a la carta. Pues lo mismo está haciendo, por ejemplo, Cadena SER ya lo tiene, la COPE no lo sé, y Radio Televisión Española también lo va a implantar. Además, se puede acceder al material informativo complementario, que casi siempre es multimedia, ¿eh? Entonces uno está oyendo una noticia y en esa misma noticia aparece un enlace a otro sitio, incluso puede ir navegando por la propia noticia. Incluso si ahora me están hablando de la guerra de Chechenia, me están mandando con un enlace a la Wikipedia para que yo vaya a ver dónde está Chechenia, cómo es Chechenia, qué gente hay en Chechenia y cómo es un checheno medio, ¿vale? O sea, ya no es como cuando, sí, o sea, ya no es como cuando tenía que venir la monjita, bueno, en mi época venía la monjita al colegio y te enseñaba la foto de un negrito, por si no habías visto nunca un negrito, y el hambre que pasaban, ¿no? Ahora ya no, ahora ya tú en la Wikipedia, pues tú te manejas y ya ves al checheno medio, la cara de bruto que tiene o tal. O sea, eso de, como decía una tía mía que se fue a vivir a Inglaterra con 17 años, nos escribía y decía, aquí no hay paletos. Entonces yo decía, pues ahí no habrá paletos, pero tú te has casado con el más. O sea, ¿vale? Quiero decir que esto lo hace la agricultura, pero cuando uno tiene acceso, pues ya nos está facilitando. Es decir, nos está llevando al centro de documentación externo. Ya el centro de documentación interno, o sea, el centro, los documentos externos ya los puedo alcanzar a través de la propia web. Además, hay una gran interacción con del oyente con el medio. Ya no, ¿os acordáis que antes solamente podíamos escribir una carta al director de un periódico y poner una vela a Santa Rita para que nos la publicaran si es que nos parecía muy interesante o nos hacía mucha ilusión a ver que nos saliera una carta al director? Ahora ya tú puedes opinar con blogs, con posts, con distintas formas, y pues en cuestión de 5 minutos ya puedes ver ahí reflejada tu opinión más o menos acertada. A veces te arrepientes y dices que lo quiten, por Dios que lo quiten, pero bueno, a veces te pilla un calentón así y dices cosas que no debes. Yo que soy muy apasionada y muy primaria, me pasan esas cosas. Se han saltado ya las limitaciones del medio, enseguida lo dejamos. Es decir, antes no había imágenes, ahora ya también hay imágenes. La fugacidad, que porque no había la posibilidad de volverla a escuchar, a no ser que se grabaran previamente, yo no sé si a vosotros ha pasado, pero típico en concierto en Radio 3, oye, grábame tal, que hay un concierto de Nacha Pop, en mi época, ¿no? Y entonces resulta que si no te lo había grabado tu madre, porque se le había olvidado, no, pues estaba la generas tú. Esto lo aprendí el día de mi tesina, donde leí mi tesina, y alguien me dijo, mi tesina era sobre enciclopedias digitales, y yo decía, se evita la lectura secuencial, y Joaquín Aguirre, que es un tío muy listo, me dijo, no, cambias la secuencia de lectura, que es muy distinto. O sea, sigue siendo secuencial, pero la lectura es secuencial por su naturaleza, por su propia naturaleza, pero se puede cambiar la secuencia. Bueno, la información que se incorpora en la web es relativa a programación. Ya voy muy rápido para que tengáis esto. Yo os voy a dejar el PowerPoint, para que lo tengáis. Se incluye información relativa a programación, frecuencias de emisión, profesionales, instalaciones, índices de audiencia, tarifas publicitarias. O sea, informaciones a las que antes no teníamos de ninguna de las maneras. Alfonso, de ninguna de las maneras teníamos acceso, ahora lo vamos a tener. Y además, esa información, sobre todo para el documentalista, está grabada y subyace en el documento de tal manera
que el propio documento se autogestiona dentro de la base de datos. No sé si me explico. Es decir, yo no tengo que coger y decir, a ver, título del álbum, no, porque es que ya me aparece. ¿Eh? O esto fue el código de barras en las bibliotecas. Además, se pueden incluir datos sobre programas, imágenes de locutores populares, informaciones o actividades, información corporativa, enlaces externos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, si queréis, el próximo día vemos lo que es la radio a la carta o la radio bajo demanda, vemos cómo se pueden recuperar emisiones, vemos las páginas web de esos medios que os he dicho que tenía preparados para vosotros con mucho cariño. Aquí los tengo para que lo veáis. Si queréis, escuchamos el principio de la Guerra de los Mundos, por lo menos.